Una difícil situación vive una familia habitante del corregimiento del Llanito, quien denuncia que las aguas residuales que llegan hasta su vivienda están generando problemas de contaminación por la emanación de malos olores, afectando su salud y la de sus hijos. Y tristemente, ahora que estoy operada, que no me puedo ni mover a sacar estas aguas de mi casa, me vuelve a pasar lo mismo. Llevo 10 meses indicándole al gobierno que en realidad estos olores y estas aguas negras dentro de mi vivienda me perjudican a mí, a mis hijas. En esta situación que estoy operada, me puedo estar infectando y créame que es una contaminación horrible. 10 meses indicando que por favor me ayuden. Cada vez que esto pasa, tengo que estar mandando a buscar el carro, el vacuum, para que succione. Muy pocos son las personas que escuchan o que pueden contestar a mis mensajes de súplica prácticamente. Yo creo que para todos la lluvia es una bendición, pero para mí se ha vuelto un karma. El que llueva para mí es desastroso. Le pido al municipio y al gobierno que por favor se ponga la mano en el corazón, ya que soy madre soltera, soy madre y padre para mis hijas, viuda de un pescador que en realidad no quería partir, pero le tocó en plena pandemia. Entonces, Luis González, fiscal del corregimiento del Llanito, dijo que esta situación se presenta a raíz de la contaminación que ocasionan las aguas residuales de una mini petar ubicada en este sector. Esta problemática se le suma a la contaminación que se evidencia en la ciénaga El Llanito, afectando la actividad pesquera de estas familias. En este momento me dirijo a todas las entidades como la CAS, Secretaría de Medio Ambiente, Alcaldía, todo, hasta el Secretario del Interior. Mirar el tema de esta contaminación, porque ya van para 10 meses donde se viene un proceso de que miren esas aguas porque caen a la ciénaga El Llanito y están contaminando la ciénaga. Aparte de eso, también se ve afectada una familia que pues ahí como evidencian en la foto y en los videos, ninguna entidad le pone cuidado con ese tema de la contaminación. Pero si siguen contaminando, pero aquí no hay ninguna entidad que se personalice el tema y miren a ver cómo pueden mitigar esa contaminación. Asegura además la afectada que ya esta situación fue reportada ante los entes competentes sin recibir una respuesta y de cuanto antes atención urgente y soluciones a esta problemática.